Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Good teacher. evening, good evening. Hello. How are you? Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Hello, teacher. Hello? Hi, can you hear me? ¿Sí me pueden escuchar? Yes, Sí. teacher. Yes, teacher. Yes. Correct. Yes. Ah, pues hagan una reaction de que it's okay. It's good. The audio is good. It's okay. All right, perfect. All right, this is our second class. This is our class number two. I hope you're fine. I hope you are okay. I hope everything is good. I hope no problems today. I hope everything is nice and everybody's ready. Yes? Everybody's ready? Yes, teacher. Nice. ¿Lograron Yes. conseguir el manual desde la Sí. plataforma? Creo que Yes? tengo Yes, claro. teacher. Perfect. Yes. Solo que, Solo que no entiendo cuando pongo los pronombres personales, no me los aceptan y me salen erróneos. Really. Va, ya la vamos a revisar, no problems. Ah, simplemente lo estás poniendo malos. O los, ajá, o los, no sé, los mayúsculas, en caso llevara, o la punctuation. Podría ser. Ya vamos a revisar, don't worry. Mi paso le dio, dicen de que como a las 7 de la noche todavía se la llevaron y que ya no aguanté, y yo soy muy bueno. All right. So everybody's ready. Let's start. Let's get started. We're, as I said, this is our class number two. And we're going to continue practicing yesterday. It was a great class. I enjoyed it. And I hope you had a wonderful time as well. So, recordatorios, normal from the class, to cut the button in silence, attendance, complete name. It is a reminder from the coordination to have a full name as the documents, okay? The camera on, participation at all times, use the chat, okay? Raise your hand, and of course, always respect each other, okay? The schedules, the time for the class, the class, okay, the class definitely is 60 minutes. So we have to be in the class the whole hour, not only 20 minutes, 30 minutes, no. The whole class, 60 minutes, right? And actually, it's a very short time. If you ask me, 60 minutes is very short. And of course, your attendance, the platform again, and those are the reminders for the class, okay? As well, the reminders. And the time. So this first week, we have to complete section one and section two. So the first week is going to be really, really fast, okay? Because it's only four classes, and in two classes, we have to cover one section. So we got really, really fast, okay? And of course, WhatsApp group is for communication related to the class, okay? An answer from the class, questions about the class, and material or practices as well. And of course, yesterday we talked about our personal information because it was the first class, so introduce ourselves. We say our first name, our last name, and probably our nickname. Yes? So this is something we're going to practice a little bit in a little while. In the meantime, I'm going to have the attendance and please say present. ¿Cómo van a decir? Present. Yes. Present. Good. Present. Nice. Yes. I'm going to say Present. your name, Adriana Ivette. Hi, present. Thank you. Ana María Emily Guevara. Hi, present. Hello.
Andrea Alejandra Peña. Present. Hello. Carlos David Santos. Hi, present. Hello. Cecilia Yanet. Hi, present. Hello. Clara Mariela. Clara. ¿No está Clara? Denia. Hello, present. Please do me a favor. Pronuncie todo su nombre. Denia. Denia Magdeli. Denia Magdeli. Díaz Gómez. Sí. All right. Thank you. Ya, tenía dificultades con Magdeli. No quería cometer un error. Ok. Erika Lizeth. Present. Thank you. Grecia María. Grecia María. Not here. Present. Ay, hello. Henry Stanley. Ibáñez. Hey, present. Hello. Jacqueline Andrea. Hi, present. Hello, good evening. Jennifer Marisela. Present. Hello, good evening. Hello. Jenny Elizabeth. Present. Hello, good evening. Jorge René. Jorge René, not here. Carla Gabriela. Hi, teacher. Hello. Good evening, everybody. Hi. María de la Paz. Present, teacher. Carla Gabriela. Hi. En María de la Paz. Not here. Oh, my goodness. Okay. Teacher, teacher. Hello. No, present. Jorge Hidalgo. Jorge, thank you, Jorge. Thank you very much. All right. Yes, here. Okay. María Lourdes. Present. Hello. Yo me voy a retirar un momento porque me voy a trasladar hasta mi casa. Ya me conecto nuevamente. All right. Mónica Eunice. Not here, Mónica. Mónica Mariela. Mónica. Not here. All right. My goodness. Veamos. Nelson Edgardo. Nelson Edgardo. Hello. Nelson Edgardo, I'm here. Okay, thank you. Rosa Cándida. Rosa Cándida. Not here. Rosa Ofelia. Hi, present. Hi. Sandra Cecilia. Hi, present. Hello. Sara Elena. Sara Elena. Present. Hello. Susana del Carmen. Hello. Present. Hi. Present. Wendy. Yamilet. Hello, presente. Present. Hello. Perdón. Wilder Gabriel. Hi, present. Hello. Yancy Stephanie. Yancy Stephanie. Hi. Hi. Hi, present. Thank you. Jessica del Carmen. Present. And Jocelyn Marlene. Present. Hey. ¿Alguien no lo mencioné? Somebody I didn't mention? No? Everybody. Good. All right. Let's see, let's see, let's see. Okay, thank you. Bueno, como ya les decía, ayer estuvimos practicando y presentándonos y diciendo, nice to meet you. It's nice to meet you too. Right? Okay, en este caso, oh my God. Let me see. That was the exercise. I'm sorry. Okay. Me imagino que ya conocemos todos estos names, ¿verdad? Los estamos practicando. Los full names para male and full names for females, like complete, let's say. Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt, Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Patty,
por Tati, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Y les piden que encierren en un circle los que ya conocen, pero como ustedes ya los conocen todos, so we're not going to do that. And what are some famous people with these names? Famous Anthony? ¿Alguna persona famosa con el nombre de Anthony? Mark Anthony. Mark Anthony. Anthony Hopkins. Okay, with Christopher. No Christopher's famous person. Joshua. Michael. Michael Jackson. Michael Jordan. Michael Jackson. Michael Jordan. Matthew. Matthew McConaughey, right? Elizabeth. Elizabeth Taylor. Elizabeth Hurley, Elizabeth Taylor, Queen Elizabeth, Jennifer. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, right? Catherine. No famous with the name Catherine. Maybe Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, right? Or with the nickname Katie. Could be Katie Perry, right? Katie Perry. Right. Nicole or Nikki? Nikki Minaj. Katie Perry, Nikki Minaj. Nicole Kidman. Susan or Sue? No famous. Susan Sarandon. All right. Okay, so this is just for fun because yesterday we were practicing this. Ajá. In the platform, tuvieron algo así como esto. Escribir el possessive. My, your, his, and hers. Yes? Yes. My name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. So what's your name? What's his name? What's her name? My, cuando hablo de mí mismo, obviamente, ¿verdad? My name. Your, la persona que tengo enfrente. What's your name? Decimos. His, cuando hablamos del posesivo de él, de un hombre. Él. Y her, el posesivo de ella. Ella. Va, vamos a estar en grupos y la primera persona que hable del grupo obviamente va a decir my name is, va a decir su nombre. La segunda persona que hable va a decir his or her name, dependiendo que, si la primera persona que habló era hombre o mujer. Yes. Y también va a decir I am, va a decir su nombre. La tercera persona que hable va a decir her name is, his name is, and I am. Yes? Va, tienen que haber por lo menos cuatro personas en este grupo. Para efectos de práctica, vamos a elegir, déjenme ver, a Wendy Melgar. Vamos a elegir a Carlos David y a Jacqueline. Yes? But Wendy Melgar simplemente dice. My name is Marie Wendy. Good. My name is Wendy. Ajá. La segunda persona, ¿quién era? Carlos. Me. Ajá. ¿Usted dice? Her name is Wendy Melgar. I am Carlos. I am Carlos. Ajá. Carlos. Y la tercera persona va a decir. Her is Carlos. Primero, ¿quién se presentó? Wendy. Entonces diga, her name is Wendy. His name is Wendy. His name is Carlos. His name is Carlos. And I am. I am Jacqueline Orellana. Mm-hmm. Yes, dice nota. El nombre de ella es, el nombre de él es, y yo soy, ¿ya? Va, eso yo les voy a compartir igual. Esta slide, y ustedes lo van a practicar. Vamos a hacer grupos de al menos, mínimo tiene que haber tres personas. Si hay cuatro, es fine. ¿Yes? ¿Ready?
Creo que. Con los que están acá. It's okay. Yes. Pero el A. Jorge. Hi, my name is My name is Grecia. No, tienes que decir his name. Oh, is yeah. Andrea. I am, y tu nombre. Ah, al contrario. Okay. Her name is Andrea. My name is Grecia. Ahora va el siguiente. Bueno, voy yo. Her name is Andrea. Sí. His name is Grecia. And I, Denia. Grecia dijo que se llamaba, ¿verdad? Sí. ¿O lo volvemos a empezar otra vez? Sí. Sí, quizás fuera bueno, porque yo así alcancé a entender. His, no, sí, así sería, va. His name, Jocelyn. I am Wilper. Primero tiene que decir mi nombre y luego el suyo. Ah, o sea, sería Wilber, my name is Jocelyn. His name is Wilber, I am, y su nombre ahí. His my name is Jocelyn, I am Victor. No. His my name is Jocelyn, I am Wilber, así va. Primero, my name is Wilber. Luego usted tiene que ir, her name is Wilder, y luego I am, y menciona su nombre. O sea, sería el B, ¿verdad? O sea, sería, his my name is Jocelyn. Primero menciona mi nombre y luego el suyo. Ah, ya, ya. His my name is Wilber, I am Jocelyn. ¿Así? Así. Para quedar yo de... Ajá. Es que es como que yo presente a una de ustedes dos, digamos como que yo conozca a Jennifer y a Jennifer yo le presente a Wendy. Por ejemplo, uh-huh. Jennifer, her name. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después va Susi, va. Ah, no, Jesse. Janet. Her name is Janet. Her name is Janet. Her name is Susan. And I...
Hola. Hi. 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 Hi, hi. Hi. Questions? No questions? No. Easy? No. Okay. Good. Yes, I know you have a very similar exercise, right? Good. All right, it's time to study the alphabet. Vamos a ver qué recuerdo les trae. Okay, let's practice the alphabet. Y luego vamos a compartir estrategias que se nos, pues, para que se nos haga más fácil recordar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. ¿Quién verga ahí sale? W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, mira, era el rato abajo, mira. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Estrategias para aprenderse los nombres de las letras en inglés. Hay varias. Ahí usted va a aplicar la que siente que más le funciona. A todos nos funcionan diferentes strategies. ¿Por qué es tan importante sabernos las letras? Pues para deletrear las palabras correctamente. Y sobre todo, inglés, que es el idioma más impredecible de cómo se deletrean las palabras. Puede ser que se escuche de cierta forma y lleven cierta cantidad de letras, ¿ok? That's why it is very important. Por eso es que es muy importante saber deletrear. Ok. Sugerencias. Que practiquen aquellas que más se les olvidan. Que las escriban. Que deletreen palabras. Que se dicten. A lot. Que hagan un rap. Like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Pueden hacer A. Y I, como el pronombre I am Blanca. I am from El Salvador. Yes. O, U. Pueden también de repente decir, ay, es que este se parece como a español. F. Solo falta que diga F. 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 Yes. L. M. S. Yes. Muy parecido a español. ¿Yes? Las otras que como son B, C, D, como la misma letra solo con la I. ¿Yes? So, practice, practice, practice. Luego que hayan practicado el alfabet varias veces, van a hacer esta mini conversation, obviamente con su real name. Imagínense que la conversation yo la tengo con Cecilia. Y digo, what's your name? Ella me va a responder. I'm Cecilia Cruz. Is that C-R-U-Z? Yes, that's right. Mm-hmm. And how do you spell Cecilia? O viceversa. Okay, deletreo Cecilia primero. Y ella dice, oh, sí, así es, correcto. And how do you spell? Y le pregunto el last name. Yes? Pero eso ya lo van a hacer con su información real. Pero primero, practiquen, practiquen varias veces. Uno por uno, de forma individual, de forma alternada. También puede ser que usted diga, voy a practicar, pero si en alguna letra la digo mal, me corregís. So, es cuestión de apoyarnos. Yes? Okay. Clear? Yes. Bye. A ver, vamos a trabajar en los mismos grupos, the same groups, para ahorrarnos el tiempo de crear los groups. All right, let's go.
Aquí tenemos que deletrearnos su nombre. Sí. Sí. Yo iba con Adriana. Empiezo yo. Bye. What's your name? Permita. Okay. No, ahí está. I am Adriana Herrera. Is that A-R-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? Ok. Vaya, pero como somos cuatro hay que practicar, no sé. Yo voy con Daniel. Perdón, pero sí. Soy un poquito perdido, lo siento. Es que, bueno, según entendí, vamos a decir, what's your name? Y va a contestar la otra persona y va a decir el nombre. Y así luego no. Uno, el otro le va a decir, is that, y se lo va a deletrear. La H. Uy, aquí no tengo la H. Espera, tampoco no me hace la de ese área. Creo que todos llegamos al mismo punto. Sí. Ya de ahí ya no pasamos. N-O-P-Q-R-S-T-W-X-Y-C. Sí. La V me faltaría, esa. Capaz esa se me olvida. B. B es B. Sí. A, B, C, D, F, G, S, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, W, A, B, C. Así. Yo digo que algo así sería. Okay. Sí, pero hay una que se que cuesta un poco. Por eso hay que siempre repasar. A, B, C, D, E, M, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, R, S, D, B, W, F, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. B, A, B. Así lo vamos a aprender rápido porque está... Ay, sí. Ay, ay. Sí. Bye. Vaya, ¿qué hora usted? De... Siempre acuerdo sí. De cuando voy a pronunciar I am. Entonces, sería M, A, N, ay, se me olvida la otra. J. J, A, or, no me acuerdo. O. A. 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 Y ahí sería ahí no estoy. ¿Se okay, gusta? Sería, puedo contestar el yes es M E J y ay me equivoqué yo M E J I A yeah. Ahora Carlos empieza una conversación o la responde. Coach.
What's your name? Study. Hola. Hola. What's your name? What's your name? My name is Erika Garcia. Never have been bungee jumping. Is that A R E I K A? She has like a yes, that's right. She always has. How do you spell your last name? G A R C hi A. No, it's G A R C A I. Hoy con Sandrita, si gusta. Ay, y, ajá. Ya nos están llamando. Ajá, ya tenemos que regresar entonces. Oh, no, grabando usted. Ah, León. Entonces más rápido. Voy yo con mi nombre. Ok. L-O-U-R-D-E-S. Mi apellido. R-E-C-I-N-O-S. El mío sería C I I C I L A Ese sería mi nombre. Sí. ¿Y el apellido? C R U C. Mi nombre I L E C A B E T H. El apellido B B E G A. Creo que tendríamos que repetir el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Sí. Ok. Ahora practico yo con Adriana. Bye. Empieza usted. Voy. What's your name? I am Carla. Is that... ¿cómo se dice yo? ¿Qué? No, no es. Okay. Sí, es como yo la E, la I, la F, la E, la G, la G. G, y la F, G, la G, de la G a la L. De la E a la L. Sería I, if, G, G, I. U, K,
¿El? Sí. Estábamos, oh, estábamos cuatro. Ya vino ahí. Sí. All right. Everybody's here. Hello, hello. Yes, here. Great. Thank you. Vamos a esperar que algunos compañeros aún no se han regresado, no se han salido de los breakout rooms. So let's wait. Just a couple of minutes. Well, a couple of seconds, actually. Para empezar, deletrearon su first name y su last name, or just the last name. Are you ready? Yes. Okay, let's see. Yeah. Sara, spell Ramos. Yes, teacher. Spell Ramos, please. Ah, no, perdón. Dele tres Ramos. Spell Ramos. Ready? And me, teacher. Yes. Spell Ramos. R A M O S. Yes. R A M O S. Ramos. Nice. Susan, spell Carmen. C-A-R-M-E-N. Yes, nice. Erika, spell García. Ay, lo que más me cuesta. Really? Que me confundo. La pronunciación de la A y la I. A-I. Bueno. Sí, eso se ve. Bueno. G-A-R-C-S-M-I-A. I-A. All right, nice. Let's see. Easy, Elizabeth, spell Vega. B B E G A. Nice, easy. Henry, spell Stanley. G I N R R Y. Stanley, S T A N L E Y. One more time. Okay. Okay. Is S S G A M L E Y. Perfect.
Let's see. Cecilia, spell Cruz. C R U C. Nice, good. Let's see. Wendy, spell Melgar. M E R G I R. R. Good. Anna, spell Guevara. Guevara. G. No sé si Anna nos está deletreando, pero no la escuchamos. Será su micrófono. Ana. No sé si puede encenderlo. All right. Rosa, spell Alvarado. A L L V D A R D O. Oh, all right, good. Vaya. ¿Qué sugerencia? ¿Qué te? Perdón, perdón, yo tenía el micrófono. Perdón. Okay, spell Guevara. Perdón, se me bloqueó el teléfono ahorita. G. G. U. E. B. A. R A. Perdone que yo pensé que estaba hablando, pero pensé que no se había percatado del micrófono. Don't worry. Perdón. Bye. ¿Qué tips podemos compartir para recordar los nombres de las letras del alfabeto? ¿O qué les ha funcionado a ustedes? A mí en lo personal, le comentaba a mi grupo que existe algo llamado el phonetic alphabet. Ajá, pero también se puede, como quien dice, relacionar o como quien dice, piratear al español, porque vaya, por ejemplo, si nos cuesta recordar la pronunciación de la B, que es B, asociamos una palabra, B, bicentenario, la B, dime, y cosas así. Ah, exacto, podemos hacer eso con palabras en inglés. También, ajá, like ahorita. Book, the dog. Ajá. Que es, ajá, pero como básicamente ahorita algunos se nos. Utilizar la base que tienen de español. Ajá, sí, porque si a muchos les sirviera lo del alfa fonético. Alphabet es magnífico porque es una forma muy buena de deletrear. Nice, muy bien. Good. Ver videos, right? Watch videos. Yeah. A mí me da problema lo que es la J. J. Relaciónelo con T, J. Ah, ok. Una consulta, ¿y la ñ? No existe en inglés. De hecho, por eso antes los keyboards de las computadoras son las palabras que eran con ñ, las escribían con n. ¿Y la h cuál es? H. H. Y la h sí tiene sonido propio en inglés. H. Suena como j, como hello, hi, hospital. ¿Yes? En inglés sí suena, no es como en español. O sea que en inglés mi apellido es ¿cómo? Su apellido tiene H. No, tiene ñ, es Peña. Peña,
O sea, lo que va a suceder... ¿En deletrearlo? En. Janet tiene H. Uh-huh. Sí, ñ. Lo que pasa es que ahí tiene que hacer la explicación que es un sonido que solo existe en Spanish. Sí existe, creo que en portugués, pero no se deletrea con ñ. Como con GH, algo así. Gracias. Uh-huh. También usan la N con la H, pero igual creo que viene a ser el portugués y cuestiones. Right, ajá. All right, muy bien. Practica, right? We need practice. Practice, anden cantando, anden haciendo un rap, practiquen deletrear palabras, pónganse concursos ustedes solos. Otra cosa que funciona para los que, que tenemos bebés es las canciones de Children. De los bebés. Ajá, a mí me sirve bastante la de ABC. Ay, no, la de los cinco patitos. Ah. Ay, y la del abecedario así con sonidos de bebé. Exactly. Todas esas activities funcionan porque se le graban a uno casi que de forma inconsciente. Nice. Good. Hay una que es más torturadora, que es como quien dice, las series que nos gustan a nosotros, ponerla en inglés. Y entonces ahí uno se rebusca, como quien dice, un poquito más presionado por tratar de entender, pero es mayor tortura. Yes, that is, ajá, ya como práctica general del inglés. Pero para aprender el alfabeto, pues hay un montón de estrategias, okay? But I recommend you to put those into practice. Bye. No sé si le salió algo parecido de esto en la plataforma. He's over there. Bye. Vamos a hacer las short conversations. Yo se la voy leyendo. Y luego lo vamos a ver cómo es el uso. ¿Ok? Excuse me. Are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Viene Jennifer y le pregunta a este chico, ¿verdad? Obviamente, this is David. Aquí dice David. Are you Steven Carson? ¿Eres tú Steven Carson? Y él dice, no, oh. I'm not. He is over there. Él está por allá. O sea, el chico que tú andas buscando está por allá. He's over there. Oh, I'm sorry. Luego Jennifer va con el chico que le acaban de decir que es Steven Carson y le dice, Steven, this is your book. Y Steven responde, oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Y ahí como ella le lleva su libro y él la reconoce y le dice, ah, tú estás en mi clase, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Ella se presenta. Entonces él le dice, it's nice to meet you. Yes. One more time. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Y ahora los tres juntos, right? Steven le presenta la chica que se acaba de presentar con él a su amigo David. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Bueno, ¿para qué nos sirven estas short conversations? Para ver la utilidad del verb to be. Sabemos que el verb to be se debe conjugar. No decimos I be, you be, he be. No, decimos I am. You are. He is. She is. It is. Yes? Yes. ¿Estamos bien? ¿Questions? ¿No? It no. Is eso. Para eso, para un objeto, para una algo, para una cosa, una situación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le pregunto, what's your last name? Entonces me dice, it's Vega, porque está hablando de el apellido, de el nombre, de algo, no de una persona en sí. Yes. Y obviamente esto tiene su contraction. El I am perfectamente lo puedo usar como am. Am.
You are. You are. Your. You are. He you is. Are. His. His. She is. She's. His. It is. It's. It's. Si se fijan, lo único que está perdiendo es la vocal y lo estamos sustituyendo por un apóstrofe. Apóstrofe. Okay, apóstrofe. So, I'm, I am. You're, you are. His, he is. She's, she is. It's, it is. Y entonces, de aquí salen las oraciones. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O sea, Jennifer, right? She. Si estoy sustituyendo el pronombre por Jenny, se, digo es ella, entonces es she. She's in our class. He's over there. O sea, Steven. Steven is over there. All right? It's my math book. Como estoy hablando de un objeto como tal, digo, it's my math book. It's my book. Yes, it's Miller. Or my last name is Miller. Todo esto lo puedo sustituir por el pronombre it. My last name, right? Y si quiero preguntar, pues hago are you, como invertir. You are, are you. Are you Steven Carson? Yes, I am. Or, no, I'm not. Y cuando nos preguntan, how are you? I'm fine. Yes. Vale. Casi que esto viene un poco de sentido común, porque ya sabemos las conjugaciones de los pronombres. Entonces, vamos a completar este exercise. Hello, Jennifer. How are you? Or how is you? How are you, right? Porque you are. So, digo, how are you? Okay, y Jennifer responde, she's fine, thanks. Or, I'm fine, thanks. I am fine. I am fine. I'm fine, fine. Luego, la persona continúa y dice, I'm sorry or it's sorry? I'm sorry. It's sorry. I'm sorry. I'm sorry. Like, I'm sorry. Lo siento, right? What's your last name again? Your last, oh, your name, sorry. What's your name again? He is or it's David? It's David. It's David. It's David, porque se está refiriendo al nombre. It's David Medina. That's right, David. This is or this am, Sarah Connor? This is. This is. Is. This is Sarah Connor. Is. She is or he is in our math class? Estoy hablando de Sarah. She is in our math class. Hi, Sarah. Or it's nice to meet you? It's nice to meet you. Hi, David. I think you are or I'm in my English class too. You are. I think you are in my math, in my English class too. All right. Yes, I are or I am. I am. Yes. ¿Se bien? ¿Tiene sentido? Porque ya sabemos cuál es la conjugación correcta con cada pronombre. Yes. Yes. Questions. Cuando, digamos, se dice you are es afirmación y are you es pregunta. Exactly. Si se fijan, lo único que hacemos es invertir el orden. You are in this class. Are you in this class? Obviamente, cuando hablamos, cambiamos la entonación de afirmación a pregunta. Yes, are you in this class? Is she your best friend? Yes. Igual cuando decimos, how are you? Estamos haciendo, are you? No decimos, how you are, right? Porque es una question. How are you? Okay. Okay. Anything else? ¿Algo más?
teacher, excuse me, what is of over there? Por allá. Es como por ahí, por allá, a esa distancia. Over there. Over there. Over there. Over there. Por ahí, de ese ah, está por ahí. Otra consultita, usted nos preguntó si nos había salido algo así en la plataforma de aprendizaje. Uh-huh. A mí no, no sé si es que tengo problemas porque me sale como que bien reducida toda la información. Es bien poco lo que me sale o no lo he sabido descubrir. No, sí, son bien poquitos ejercicios porque es el nivel 1 y porque tienen que hacer dos secciones en una sola semana. Ok. Yes, don't worry. Son bien, bien, bien poquitos los ejercicios. Ok. ¿Alguien me consultó de algún ejercicio que tenía una dificultad de la plataforma al inicio? ¿Se me puede volver a recordar, please? ¿Qué ejercicio era? Bueno, en mi caso, a mí me salió uno en cuando se menciona lo de los números de teléfono. Uh-huh. Hay un ejemplo ahí que los encierra en paréntesis, pero yo lo hice así como el ejemplo y me parecía incorrecto. Uh-huh. Después lo modifiqué y ya me parecía correcto. Uh-huh. No tenía que llevar paréntesis. Ah, ok, puede ser. Ajá. Bien. Ese era el ejercicio número 1.13. ¿No recuerda? No, no recuerdo muy bien, pero sí me aparecen los números de teléfono. Okay, perfecto. Alguien me dijo, no, no sé si estoy mal, que le salía mal lo de los pronombres. My, your, his, her. ¿No? Bye, voy a compartir pantalla por si es este lo del ejercicio que tenían dificultad. Acá es el 1.4. Acá, para que le dé la opción de escribir, tiene que dar clic y aquí va a poner el pronombre. Yes. Hi. My name is Antonio. Yes. What's her name? Her name, aquí, her name is Nicole. Yes. No sé quién fue que me dijo que tenía esta dificultad, pero ahí está. All right. Thank you very much. Have a good night. And I see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.